Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Por su gracia que estamos nuevamente. Y bueno, pues, espero que hayan disfrutado de esta alabanza en la voz de Rosy García. Bueno, en mis tiempos se oía bastante. Y ahora, como que no se escucha mucho, pero sin dudas, fue una voz que nos deleitó por mucho tiempo y todavía pues podemos disfrutar de ella. En esta mañana quiero invitarles a escuchar un texto. Vamos a leer desde el versículo 1 de Jeremías 33. Se lo voy a leer en la versión popular. Jeremías 33 del 1 al 3. Y breve la meditación en esta mañana, pero espero que de vital importancia para todos nosotros. Dice, mientras Jeremías todavía estaba preso en el patio de la guardia, el Señor se dirigió a él de nuevo y le dijo, yo, el Señor que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo, llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Estamos familiarizados con este texto en la versión del 60. Bueno, esta es la actualizada, espero que se parezca bastante. Porque así dice Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas. Perdón, versículo 3. Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, amados hermanos, he titulado esta pequeña reflexión, Línea Directa. Alguien ha llamado a este texto el teléfono de Dios, el número telefónico de Dios, Jeremías 33:3. Y en efecto, ha sido un versículo muy usado para hablarnos de la confianza que debemos tener en el Señor, clamando a Él, orando a Él,
para poder tener respuesta a nuestras oraciones, a nuestras situaciones difíciles, donde quizás nos hagamos la pregunta, bueno, ¿y por qué me encuentro en esta situación? ¿Por qué a mí? Sin duda todos hemos pasado por situaciones de esa naturaleza. Sin embargo, ya quiero hacer dos salvedades aquí. Primero tengo que aclarar, ¿verdad?, que el texto está dirigido a Jeremías y al pueblo de Israel. Aquí el contexto del pasaje, como ustedes sabrán porque han leído sus Biblias, es que Jeremías estaba anunciando al pueblo continuamente, a los dirigentes, de que no salieran a pelear con los babilonios, sino que se rindieran, que se entregaran. Y eso era la palabra de Jehová para ellos. Pero ellos no quisieron escuchar. De hecho, pues, todos los demás profetas profetizaban otra cosa. Y a Jeremías lo tuvieron por falso profeta. Y por esa razón es que está preso aquí. O sea, que la palabra del Señor le llega incluso en una circunstancia difícil. Jeremías tenía clara la palabra de Jehová en su mente, en su corazón, y esa fue la que transmitió al pueblo. La misericordia de Dios es tan grande que, a pesar de la condición del pueblo, de tener oídos sordos a su palabra, todavía le dice a Jeremías que clame a él y que le transmitiera este mensaje de esperanza al pueblo. Porque muy a pesar de que Dios tendría que aplicar su juicio, porque dice, continúa diciendo, porque así dice Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas junto a los contrafuertes y la cerca a donde llegaron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo en mi furor y en mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los reedificaré como al principio. El mensaje, a pesar del inminente juicio de Dios, era un mensaje de esperanza. Y lo que tenía que hacer el pueblo, el profeta, era clamar a Dios. El punto, hermanos, es que a veces el clamor a Dios se deja como último recurso, cuando ya vemos que la situación no da más, cuando vemos que no tenemos ni siquiera un indicio de que la situación vaya a cambiar o a mejorar. Entonces es que nos acordamos de clamar a Dios. Pero lo cierto es que debemos vivir una vida de clamor constante por la misericordia y la gracia de Dios. El texto es un poco difícil, porque esta frase que muchos interpretan livianamente, las cosas grandes y misteriosas, es una expresión que tiene diferentes formas de entenderse. Se podría tratar de algo inaccesible e inmensurable, como una fortaleza o una ciudad amurallada, o también como algo escondido, o bien como simplemente las cosas que hasta ese momento habían estado ocultas, habían estado en secreto, pero que Dios las haría conocer. De cualquier forma, la interpretación que más se acepta es que sean cosas inaccesibles e impenetrables, cosas demasiado sublimes, como lo indica aquí en la nota que se da en una de las Biblias,
que significa las cosas inmensurables e inaccesibles, a las cuales el pueblo ni el profeta tuvieran acceso hacia ese momento. Es decir, que el resultado del clamor sería la respuesta de Dios, la manifestación gloriosa del Señor en medio de sus vicisitudes. Pero la condición de corazón duro del pueblo no hizo posible esto. Y tuvieron que experimentar el juicio de Dios, por cuanto no escucharon la palabra del profeta. Sin embargo, la esperanza estaba allí. La solución a sus problemas sería el clamor al Señor, que de alguna manera obraría en favor de su pueblo. Como sigue, usted puede seguir leyendo el pasaje, se va a dar cuenta de que Dios promete incluso la restauración de su pueblo, aunque tendrían que pasar por la disciplina del cautiverio. Sin embargo, eso es lo que estaba pasando ahí. Pero como principio, vamos a decir, bíblico, nosotros aprendemos de este texto que Dios en todo tiempo tiene una buena voluntad para con nosotros, que su mensaje para nosotros siempre va a ser de esperanza, siempre va a ser de seguridad y bendición, aun cuando tengamos que pasar por alguna situación de disciplina o alguna prueba de nuestra fe. No hay un final de destrucción para el hombre de bien. Siempre hay un final de paz para aquellos que aman al Señor. Y bueno, en este contexto, definitivamente, la desobediencia trajo como consecuencia el cautiverio y muchas personas murieron. Evidentemente que si estamos clamando y estamos sintonizados con el Señor y estamos en una actitud de humildad y obediencia, pues nos evitaríamos muchas cosas que pasamos. Porque si el pueblo hubiera obedecido, o más bien en este caso los dirigentes, porque fueron los dirigentes de la nación los que no escucharon la voz del profeta Jeremías y la acallaron. Si ellos hubieran escuchado el mensaje de Dios por la boca del profeta Jeremías, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, cuando estemos nosotros en cualquier circunstancia que no entendamos, nos sintamos confundidos del por qué estamos atravesando diferentes situaciones, lo único que tenemos que hacer es clamar al Señor, porque el principio es ese. Él siempre va a decirnos: acude a mí, clama a mí, búscame a mí, pero no me busques como el último recurso, porque muchas veces, repito, acudimos a Dios cuando ya no hemos podido lograr nada en otros lugares a través de otros esfuerzos. Tenemos que ir a Dios en todo momento y contar con Él como el único recurso que nosotros tenemos. Porque al fin y al cabo es Dios quien nos va a responder de una manera u otra. Lo que no debemos hacer es encerrarnos en nuestros problemas, en nuestras situaciones incomprensibles, en el desánimo, en la desesperanza, porque Dios no desea eso de nosotros. Sería evidencia de una falta de fe, de dudar de la gracia y la misericordia de Dios que nos acompaña todos los días. Porque no hay otra manera de verlo. Si nosotros, en vez de confiar en Dios y clamar a Él, estamos perturbados en nuestro ser interior, estamos confundidos, estamos incrédulos, estamos temerosos,
al punto de perder la paz, de bajar la guardia, entonces no hay otra forma de verlo que una evidencia de que estamos lejos del Señor. Si caminamos con el Señor, clamando en todo momento de nuestra vida, aun cuando nos encontremos en situaciones difíciles, vamos a tener paz en nuestro corazón. Y vamos a confiar en que el Señor está en el control de todas las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo nos llama a que echemos, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y Pablo nos dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en el Espíritu. Y de esa manera dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. La situación del profeta, hermanos, no era nada fácil. Usted puede ver cómo comenzó el capítulo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Estaba preso, como estaba Pablo cuando recibió también esa palabra en Filipenses. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Por lo que en las circunstancias más difíciles de nuestra vida debemos esperar palabra de Jehová. Solamente hay que clamarle, solamente hay que llamarle a Él y hay que dejarle saber a Él que es en Él en quien confiamos y en quien esperamos. Siempre debemos dar evidencia delante del trono de la gracia de que aun cuando estamos pasando por situaciones difíciles y que nos agobian, tenemos confianza en el Señor. Tenemos que creer. Cuando el Señor habla aquí y le da esta palabra a Jeremías, dice que Él fue el que formó la tierra para afianzarla. Le voy a leer mejor aquí nuevamente en la versión popular. El Señor se dirigió a Jeremías allí en la cárcel y le dijo: yo, el Señor, que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo. O sea que hay un preámbulo aquí a estas palabras. Declama a mí y yo te responderé. El Señor está diciendo, el que hizo la tierra y la firmó y la sostiene, es el que te dice, clama a mí. O sea, no es cualquiera. No es alguien que va solamente a escuchar una petición o un clamor y no podrá hacer nada para responderlo. No, el Señor dice, clama a mí. Es el desafío que Dios nos hace en nuestras tribulaciones, hermanos. Venid a mí, dijo el Señor Jesús. Era otro contexto, pero lo podemos interpretar igual. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Vengan a mí y pruébenme que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Pero a veces, como que las pocas fuerzas que tenemos y nuestra humanidad nos llevan a la destrucción, al desánimo, y no podemos levantar nuestras voces para clamar al Señor. Pero el desafío de Dios es ese. Pruébenme que yo soy Dios. O sea, el Señor en más de una ocasión, si algo recriminó en sus discípulos, fue la falta de fe. Y una y otra vez le dijo, pero ¿y por qué dudaron? ¿Dónde está vuestra fe? La fe en Dios se demuestra, hermanos,
en esa capacidad que tenemos de vivir por encima de las dificultades, no es que vayamos a ir diciendo por ahí declaraciones absurdas a una creencia pues no bíblica de que tan solo porque digamos las cosas van a suceder. No, la verdadera fe espera en el Señor y soporta la aflicción y lo hace varonilmente. Dice la Escritura, portaos varonilmente, probaos a vosotros mismos que estáis en la fe. O sea, amárrense los pantalones en buen hispano, ¿verdad? Porque esta es una expresión muy común en muchos países hispanoamericanos. Ponte bien los pantalones, ¿verdad? Ponte sobre tus pies, es el Señor que te voy a hablar a veces, a algunos personajes. Cuando el Señor iba a hablar fuerte, decía, ponte firme sobre tus pies porque te voy a hablar. Portaos varonilmente, esforzaos. Tenemos, hermanos, que entender eso. Las pruebas, las circunstancias difíciles, quizás nunca falten en nuestra vida en un mayor o menor grado. Pero el llamado que Dios nos está haciendo y nos hará siempre es clama a mí. Clama a mí. Todos saben que el clamor es algo distinto a ora a mí. Estaremos orando, pero estaremos haciéndolo de una forma bien intensa. El clamor indica intensidad en nuestra manera de dirigirnos al Señor. Es en una situación desesperada, como Pedro cuando comenzó a caminar sobre las aguas y después miró abajo, se estaba hundiendo. Y en ese momento él no dijo, Señor, que estás en los cielos, oh, Padre, mira mi situación. No, clama a mí. Pedro tuvo que decir, Señor, sálvame, que me ahogo, ¿verdad? O sea, el clamor es algo que sale intensamente de nuestro ser más íntimo. Y le demuestra a Dios la desesperación que tenemos, porque sí, hay que admitirlo. Hay situaciones en que estamos desesperados y por eso es que tenemos que clamar a Dios para buscar su ayuda, su consuelo, su fortaleza. Y que Él nos muestre finalmente, ¿verdad? Si es que hay algo que debemos conocer. Porque el pueblo, principalmente estos dirigentes, necesitaban saber que estaban ciegos. Necesitaban saber que era el Dios Todopoderoso que había firmado la tierra, quien les estaba llamando a que lo buscaran. Muchas veces nos será revelado el motivo, ¿verdad? O quizás la causa por la que estamos nosotros atravesando ciertas circunstancias que a veces pensamos que no tienen son ni ton en nuestra vida, pero hacer un análisis delante de la presencia del Señor, de nosotros mismos, clamar a Él, puede traer como resultado que Dios nos revele si hay algo que arreglar, si hay algo que ajustar. Si ellos hubieran clamado, Dios les hubiera abierto sus ojos, su entendimiento, y se hubieran arrepentido. Pero aparentemente era Jeremías solo el que estaba clamando al Señor y estaba sabido de las cosas que Dios iba a hacer. Tendremos quizás en otras ocasiones como resultado de nuestro clamor, pues esa maravillosa obra de Dios de hacernos ver lo que no estamos viendo. Quizás nos sentimos solos y derrotados, pero no estamos viendo el ejército espiritual que está con nosotros, como Giesi, cuando estaba temeroso por la presencia del enemigo, que era más fuerte y numeroso que ellos. Y Eliseo
joroba al Señor y le dijo, abre los ojos de este para que vea. Y cuando vio el ejército celestial allí, enseguida se calmó, ¿verdad? Pues usted tiene que tener conciencia, hermanos, de que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y le defiende. De que el ejército de Dios está con nosotros. Su favor está con nosotros. Y si estamos pasando alguna dificultad, Dios está con nosotros ahí. Y alguna lección importante tendremos que aprender. Por eso, como alguien dijo, que la mejor manera, la más sabia manera de decir adiós en esa circunstancia no es el por qué, sino el para qué. Dios permite esa circunstancia en nuestra vida. Otras veces no las buscamos nosotros. Tenemos que estar conscientes, como es el caso aquí, de la desobediencia de los gobernantes. Pues nosotros tenemos que saber que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y que somos cosechadores de lo que sembramos. Muchas situaciones de las que vivimos adversas es porque hemos desobedecido a Dios, simplemente, así de sencillo. No hemos andado en la luz de su presencia. No hemos estado atesorando y guardando sus mandamientos. Hemos tomado decisiones apresuradas. Nos hemos dejado guiar por los sentidos y no por la palabra del Señor, porque no hemos clamado. Por lo que les animo en esta mañana a que haga suyo este versículo bíblico. Como bien dije al principio, alguien hizo notar, era el número de teléfono de Dios, una línea directa. Nosotros tenemos esa bendición, hermanos. No sé si has puesto a pensar alguna vez cuánto protocolo a veces es necesario para ver a un funcionario público, y a veces ni podemos verlo. Hemos gastado tiempo, esfuerzo, y finalmente no podemos llegar a ver al funcionario. Sin embargo, tenemos una línea directa con el Dios Todopoderoso. Y podemos hablarle a Él y clamarle a Él en nuestras angustias. Y tenemos la seguridad de su respuesta, porque su respuesta no se tarda. Su consuelo estará allí para nosotros, su fortaleza. Como diría el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque brame las aguas y la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No, como diría Bakú, aunque la higuera no florezca o en las vides no haya fruto, que las vacas no den su mantenimiento, no haya ovejas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, que hace mis pies como de sierva, en las alturas me hace andar. El Señor no nos dejará postrados en la vergüenza, hermanos. Él siempre escucha al que clama con fe y humildad. Y pide al Señor todo por los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Prepárese para mañana en la celebración del Día del Señor y confíe siempre en el Señor, que Él nunca nos defraudará. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, por esta esperanza que tenemos, que es una seguridad para nosotros, de que podemos clamar a ti en cualquier circunstancia de nuestra vida y sabremos contar con tu ayuda, con tu protección, Señor, con la manifestación de tu gloria. Gracias porque has prometido, Señor,
si acudimos a ti con fe y humildad y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú responderías nuestras oraciones. No sé si hay algún hermano que está atravesando alguna situación tan agobiante que les haya llevado a estar en la tristeza, en la depresión, en la desesperanza. Pero si así fuera, yo te pido que en esta mañana surja en su ser interior un hálito de esperanza y que levante su voz. Y si no puede levantar su voz, levante su pensamiento a ti en un clamor de auxilio, sabiendo, Señor, que tú le vas a escuchar. Levanta al caído en esta mañana. Fortalécelo, Señor, y dale esperanza a su corazón. Si hay alguna persona que está atravesando por un problema de salud, Señor, que le está robando la paz, también te suplico en el nombre de Jesús que tengas misericordia, Señor, y extiendas tu mano en sanidad. Sigues fortaleciendo al débil y trayendo, Señor, el sustento a quien lo necesita. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Rogamos, Padre Santo, que nos des un día de bendición, nos guardes muy cerca de ti, que bendigas toda reunión cristiana que tenga lugar el día de mañana, donde se predique el verdadero evangelio de Jesucristo, se glorifique tu nombre, manifiéstate en medio de tu pueblo, Señor. Te lo pido humildemente, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Quiero recordar algunas peticiones específica, Señor, que nos han hecho para que tú seas glorificado en la vida de ellos, Señor. Rogamos por la sanidad, Señor, de Emanuel, el niño de nuestra hermana Abby, que en tu misericordia, Señor, tú seas con él. Y si hay alguna cosa que esté mal en su caderita, tú le toques y le sanes. Te pedimos por Virgilio, Señor, el tío de nuestra hermana Salén, que también ha sido sometido a una operación y está recuperándose de su brazo. Te rogamos que completes la obra de sanidad en él, Señor. Traigas paz a su corazón, Señor. Bendícele y levántale pronto, Dios. Te pedimos por Ivonne Delgado, Señor, esta joven que está experimentando problemas en su relación matrimonial. Te suplico en el nombre de Jesús, Padre, que tú no permitas que esta familia se destruya y que tú obres en el corazón de su esposo, Señor. Trata con él, háblale y restaura esta familia, Padre, para gloria y alabanza de tu santo nombre. Te suplicamos que por lo menos hables a sus corazones y ya ellos tomarán, Señor, sus decisiones, pero que no dejes de tratar con ellos en esta situación, Señor. Así, Padre Santo, seguimos orando por nuestra hermana Esmeralda Aldana, que tú sigas trayendo restauración a su estado de salud. Y pedimos por Billy, Señor, que sanes su corazón, que le toques, Padre Santo, y él pueda entender que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, y Él pueda dejar de culparte a ti, Señor. Así, Dios, te ruego por cualquier otra necesidad, en medio de tu pueblo, que extiendas tu mano, en el nombre por los méritos de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un feliz día, y la paz de Cristo sea con todos. Amén.